está derrumbando al momento lo que es esta zona. Así mismo estamos en alerta. Continúan en alerta máxima los vecinos de San Martín de Porres debido al nuevo incremento del caudal registrado esta madrugada en el río Rímac. El río ha estado a 4 metros más abajo y ahorita ha subido harto hasta arriba. La fuerza del agua continúa socavando el relleno sanitario sobre el que fue construido el malecón y esta pista auxiliar. Pedazo a pedazo, la vía continúa cayendo. En 2 minutos, así mismo va a caer este pedazo. Ya está señalizado, mira, y va a golpear contra el paredón que está al frente. Las fuertes lluvias registradas en la Sierra del Perú y en la zona alta de Lima provocan que el caudal del río Rímac aumente y el temor por un nuevo desborde sea latente. Bueno, yo tengo 50 años acá viviendo y nunca el caudal del río ha estado tan fuerte como ahora. Más de noche que de día. De día está tranquilo, pero de noche sí aumenta, ha aumentado un montón. No solo en San Martín de Porres los vecinos se encuentran preocupados, sino también en el centro de Lima. El río Rima cruza por debajo del puente Trujillo. Un delgado muro de concreto separa el intenso caudal de la vía Evitamiento. El caudal bordea los 95 metros cúbicos por segundo, cantidad inferior a otras épocas, lo que ha obligado a tomar precauciones como colocar estos cintillos de seguridad alrededor de las barandas de este puente, para así evitar accidentes.